Intensos nublados, algunas lluvias y vientos ya se sienten en la península de Baja California por la tormenta Rosa. Fotos de EFE. Intensos nublados, algunas lluvias y vientos ya se sienten en la península de Baja California por la tormenta Rosa. Fotos de EFE. Intensos nublados, algunas lluvias y vientos ya se sienten en la península de Baja California por la tormenta Rosa. Fotos de EFE. Una persona asegura una embarcación ante el acercamiento de la tormenta Rosa a Baja California Sur. Foto de EFE. Intensos nublados, algunas lluvias y vientos ya se sienten en la península de Baja California por la tormenta Rosa. Fotos de EFE. Intensos nublados, algunas lluvias y vientos ya se sienten en la península de Baja California por la tormenta Rosa. Fotos de EFE. La Paz. El Universal. Las autoridades ordenaron la suspensión de clases en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, ante la cercanía de la tormenta tropical Rosa, que ya dejó lluvias aisladas y la corrida de arroyos en algunas partes. La Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado confirmó que se determinó la suspensión de clases como medida preventiva ante los efectos de lluvia y viento que podrían intensificarse en las próximas horas. El titular de la dependencia, Carlos Godínez León, indicó que se registran lluvias intermitentes, rachas de viento y oleaje elevado en la costa oeste del municipio, donde permanecen suspendidas las actividades portuarias. Según el reporte meteorológico, refirió, la tormenta se ubica a 170 kilómetros al sur-suroeste de Punta Eugenia, Mulegé. Sus rachas de viento alcanzan a las localidades del Pacífico Norte, como Punta Abreojos, donde se reportaron cortes de energía. Refugios en Guerrero Negro se abrió un refugio temporal, donde hasta el momento se encuentran albergadas 7 personas, entre ellas 3 menores de edad. Añadió que elementos de la Sedena, Seguridad Pública, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se coordinan para la atención de este y otros albergues que podrían habilitarse en caso de que se requiera. También se encuentran vigilando el cruce de arroyos. En una operación realizada ayer, comentó, se entregaron víveres y colchonetas en distintas comunidades y continúan las brigadas de inspección, sobre todo en la carretera transpeninsular. Pidió a la población que extreme precauciones al transitar y evite el traslado carretero por las lluvias puntuales que podrían presentarse y afectar la visibilidad.